A mediados de los 90, pocos directores eran tan emocionantes como Quentin Tarantino y Robert Rodriguez, tipos que se abrieron paso en la industria del cine gracias a pura determinación y talento. Llevaban en alto su amor por el cine y no se andaban con rodeos. Ayudaron a iniciar una ola de nerds del cine que pronto estarían tomando sus propias decisiones y haciendo millones para los grandes estudios. De repente, parecía que ser capaz de citar sin parar películas de Martin Scorsese o John Carpenter podía darte la oportunidad de sentarte en la silla del director. Naturalmente, los dos se acercaron el uno al otro, y hasta el día de hoy sus colaboraciones son esperadas con ansias por los cinéfilos de todo tipo. Pero quizás su colaboración más famosa sea una de las primeras. El dúo se unió en 1995 para hacer lo que ahora se considera una de las películas de vampiros modernas por excelencia. Más que eso, es una explosión que desafía géneros, llena de diálogos brillantes, gore impresionante y, por supuesto, muchas referencias a películas pasadas. Estamos hablando de Del Crepúsculo al Amanecer, y vamos a descubrir qué sucedió con esa clásica comedia del terror. No quiero oír nada sobre I don't believe in vampires, because I don't f***ing believe in vampires, but I believe in my own two eyes, and what I saw is f***ing vampires. Aunque pensamos en From Dusk Till Dawn como algo puramente de Tarantino y Rodriguez, en realidad comenzó con un tal Robert Kurtzman. En los 80 y 90, Kurtzman era uno de los tres talentosos de la compañía de maquillaje K&B EFX, junto con Howard Berger y Greg Nicotero. Obviamente todos conocen a estos tipos ahora, pero hace 30 años estaban trabajando en casi todas las películas que podían conseguir. Kurtzman había concebido la idea básica de Del Crepúsculo al Amanecer en un esfuerzo por crear un proyecto que realmente mostrara las habilidades de K&B como casa de efectos especiales, con la idea de que eventualmente él mismo la dirigiría. El guionista original, John Esposito, había dejado el proyecto para escribir la adaptación cinematográfica de The Graveyard Shift, así que Kurtzman necesitaba un escritor para desarrollar su esquema de 24 páginas. Un amigo productor le recomendó a un joven empleado de una tienda de DVDs llamado Quentin Tarantino, que en ese momento estaba escribiendo muchos guiones que enviaba a cualquiera que los leyera. Kurtzman y compañía leyeron Natural Born Killers y decidieron que Quentin era el hombre adecuado para su loco thriller de vampiros, ofreciéndole unos míseros $1,500 por escribir el guion. El equipo pudo convencer a Quentin de escribirlo, pero tenía una condición. Ellos eventualmente harían el maquillaje sin cargo para su debut como director en Reservoir Dogs. El trato se cerró y K&B terminaría creando el efecto de la oreja cortada en el ahora clásico debut de Tarantino. Después de que Tarantino terminó el guión, hubo mucha espera. Aunque el perfil del escritor estaba creciendo a principios de los 90, el dinero no llegaba para su película. A pesar de que K&B inicialmente la había pensado como una película de bajo presupuesto, en el rango de 1 a 2 millones de dólares. En cierto punto parecía que iba a ser aprobada como un Cuentos de la Cripta presenta, después del modesto éxito de Demon Knight, pero ese plan finalmente fracasó. La suerte de la película cambió poco después de que Pulp Fiction se convirtiera en un referente cultural en el otoño de 1994. Tarantino ahora era un nombre familiar y tenía un poco más de influencia que en los años anteriores. Al mismo tiempo, un joven director mexicano llamado Robert Rodriguez había captado la atención de la industria con su western independiente El Mariachi y su secuela Desperado. Tarantino y Rodriguez se habían conocido en el circuito de festivales de cine en 1992 y nuevamente poco después cuando ambos estaban pasando tiempo en Columbia Pictures, donde inicialmente se desarrolló Pulp Fiction y donde Rodriguez hizo Desperado. Los dos hablaron un día sobre lo genial que era para Rodriguez no tener límites en México, filmando lo que quisiera como quisiera. Cuando Tarantino mencionó que había escrito un guión ambientado en el país del tequila, Rodriguez leyó el guión del Crepúsculo al Amanecer, o sea, de la película, e inmediatamente vio el potencial para una película de acción y terror a full velocidad. Después de un tiempo, Tarantino dejó en claro a sus jefes de Miramax, los hermanos Weinstein, que querían hacer Crepúsculo, como la apodaron, con la condición de que no quería dirigirla. Le dejaría eso a Rodriguez, cuyo estilo inventivo pensaba que era perfecto para el proyecto. Miramax estuvo de acuerdo y de repente la película de vampiros con el bajo presupuesto de $1,000,000 ahora tenía 17 millones para jugar. Kurtzman y su gente seguirían siendo el equipo principal de efectos especiales. Según Rodriguez, todo sucedió muy rápido, que es como querían. Iban a filmar en el verano del 95 con la intención de estrenarla ese Halloween. Un horario loco, pero en el que estaban decididos.
hasta que se hizo evidente que algunos de los actores que querían no estarían disponibles con ese calendario. Mientras tanto, Tarantino volvió al guión, con algunas notas de Rodríguez, y lo reescribió sustancialmente para darle más profundidad a los personajes principales, a quienes sentía que había escrito como clichés en sus borradores iniciales. El casting de la película sería, por supuesto, muy crítico. Aparentemente fue idea de Rodríguez que Tarantino interpretara al psicótico Richie Gecko, lo que atrajo al escritor que siempre se imaginó a sí mismo como actor. Tarantino fue a su viejo amigo Harvey Keitel, quien había protagonizado sus dos películas anteriores, para que interpretara al conflictivo cura Jacob. Según Quentin, Keitel no estaba seguro de que el giro de la segunda mitad funcionara, pero el escritor fue firme en que, aunque el género cambiara, los personajes seguirían siendo los mismos. Argumentó que estarían tan sorprendidos como el público ante la repentina aparición de los vampiros y tendrían que lidiar con la sorpresa lo mejor que pudieran en ese momento. Juliette Lewis, quien había protagonizado la adaptación de Oliver Stone del guion de Tarantino, Asesinos por Naturaleza, recibió el guion de Dusk de sus agentes y se interesó de inmediato. Esto lo hizo volver al guión una vez más para mejorar aún más a su personaje. El casting del hermano de Richie, Seth, no fue tan fácil. Colaboradores de Tarantino como John Travolta, Michael Madsen y Christopher Walken recibieron la oferta, pero la rechazaron por una razón u otra. Un día, Rodríguez vio a George Clooney en la portada de la revista US Magazine. La levantó y dijo, «Oye, ¿y qué tal este tipo?». Tarantino, por supuesto, conocía profesionalmente a Clooney, habiendo dirigido un episodio de ER solo un año antes, y pensó que el actor de televisión tenía la capacidad para triunfar en la pantalla grande. Tarantino incluso pensó que él y Clooney se parecían un poco, una idea que Clooney encontró, digamos, divertida más tarde. Inicialmente, el tatuaje característico de Seth fue idea de Clooney. Estuvo inspirado en los tatuajes de los protagonistas del drama neozelandés Once Were Warriors. También había muchos papeles secundarios importantes que llenar, con algunas oportunidades para poner en primer plano a un puñado de actores que Tarantino y Rodríguez habían apreciado durante algún tiempo, lo que llevó al casting de la leyenda de la Blaxploitation, Fred, de Hammer Williamson, y el gran maestro de efectos de maquillaje Tom Savini, quien había conocido a Tarantino años antes en una convención de terror. Pero no solo eso, sino que Savini fue mentor de los K&B, así que encajó perfectamente. Una vez que fue elegido, Rodríguez dijo que escribieron aún más material para el personaje de Sex Machine, porque simplemente no podían tener suficiente Savini. Con un pequeño pero memorable papel de sacerdotisa vampira, Satánico Pandemonium, llamada así por una película de terror mexicana de los 70, Rodríguez trajo a su actriz de Desperado, Salma Hayek. El problema fue que Hayek le tenía miedo mortal a las serpientes y el papel requería que la vampira bailara sensualmente con una pitón muy grande. Hayek tuvo que ir a terapia durante algunas semanas antes para superar su miedo. Además, su baile no tenía coreografía. Rodríguez la animó a simplemente moverse con la música en el set. Naturalmente, Hayek sacó la pelota del estadio creando una de las presentaciones de personajes más icónicas de los años 90. Otro alumno de Desperado fue traído para no uno, sino tres papeles. El gran comediante y dios de la marihuana. Dependiendo de tu fuente, Marin siempre tuvo la intención de interpretar tres papeles diferentes en la película o solo dos. Se rumorea que Eric Estrada iba a interpretar a Carlos, el gángster que se encuentra con Seth al final de la película. Pero por alguna razón, no pudo hacerlo. Marin aparece en tres papeles diferentes y se ve como un homenaje a las películas de bajo presupuesto del pasado, donde los actores interpretan múltiples papeles por necesidad. El rodaje de la película no siempre fue fácil. Una de las primeras escenas filmadas fue la de los hermanos Gecko saliendo de la tienda de la gasolinera mientras explota. Sin CGI involucrado, estaban explotando un set real que habían construido. Por lo tanto, tenían que hacerlo bien en una sola toma. Lamentablemente, un mal funcionamiento de la cámara arruinó esa toma, obligándolos a reconstruir el set y volver a filmar la secuencia al final de la producción. Gran parte del primer acto de la película se filmó temprano, seguido de las secuencias de terror dentro de Titty Twister, que duraron aproximadamente 5 semanas. Naturalmente, K&B tenía mucho trabajo por delante, creando docenas y docenas de maquillajes de vampiros. Cuando todo el bar está lleno de vampiros completamente transformados al final, K&B solo crearon 6 trajes de monstruos que se usaron una y otra vez durante la batalla final. Las largas horas llevaron a largos días y Rodríguez estaba filmando tanto material que pensó que tendría una película de 2 horas y media en sus manos. Dicho eso, según su productora y luego esposa, Elizabeth Avalon, no tuvieron interferencia de Miramax en la película.
El estudio estaba contento de dejar que los cineastas hicieran lo que quisieran y rara vez los revisaba. Pero algo por lo que aparentemente los cineastas no estaban preocupados era la MPAA. En una entrevista con Fangoria en el set de la película, Tarantino alardeó de que tenía una buena relación con ellos, por lo tanto no le preocupaba tener que cortar mucho. Pues resultó que la MPAA no tuvo muchas notas para Dusk, salvo una curiosa queja. Después de que el desafortunado empleado de la tienda de John Hawk, Pete, es incendiado y baleado, cae en un montón de granos de palomitas de maíz, sus piernas se retuercen mientras finalmente se va de este mundo, y a la MPAA no le gustó que se pudieran ver las piernas de Pete convulsionando mientras se iba, y quería que la toma se atenuara o se cortara. Rodríguez luego se maravilló de que este pequeño momento fuera más controvertido para la junta de clasificación que cualquier otra cosa en la sangrienta segunda mitad de la película. Aunque Rodríguez se estaba preparando para algo muy inusual en el caso de que la película recibiera una clasificación para 17 años en adelante. El director estaba considerando lanzar dos versiones de la película en los cines, una para adultos y la otra sin clasificación. Obviamente eso nunca sucedió, ni tampoco una versión de 2 horas y media de la película. Cortar la película resultó ser un desafío porque la postproducción no podía comenzar hasta que terminara el rodaje. Y eso es porque Rodríguez también fue el editor de la película. Sería como yo editar este video antes de terminar de narrarlo. Así que Dusk no tuvo más remedio que esperar a que Rodríguez estuviera listo para sentarse en la sala de edición. Eso significó que un cronograma de postproducción de 2 o 3 meses se redujo a unas pocas semanas. Si Crepúsculo iba a cumplir con su fecha de estreno propuesta del 22 de diciembre, resultó que esa fecha no estaba destinada a ser, y no solo porque habría sido un lanzamiento de temporada navideña bastante extraño. Miramax lo retrasó hasta el 19 de enero de 1996, agregando un poco de margen de maniobra, aunque todavía estaba muy apretado considerando que la producción había terminado en agosto. Sin embargo, Rodríguez lo logró, y eso es aún más impresionante considerando que también tuvo que hacer prensa para el estreno teatral de Desperado. Cuando se estrenó From Dusk Till Dawn, debutó en el puesto número 1 con 10 millones de dólares con un decente promedio de $5,000 por teatro. Sin embargo, cayó más de un 50% el siguiente fin de semana y otro 50% al fin de semana siguiente. Al final, terminó su temporada doméstica con poco más de $25 millones, no siendo exactamente un éxito de taquilla. Pero dicho eso, sabemos ahora que la película causó una gran impresión. Le fue muy bien en el mercado del video casero, lo que llevó a Miramax a hacer 2 secuelas directas a DVD, ambas lanzadas en 1999. Y en 2014, Robert Rodríguez lanzó From Dusk Till Dawn, la serie, que comenzó como un remake de la primera película y terminó durando 3 temporadas totales en la cadena de Rodríguez, El Rey. ¿Pero aún hay más por venir? Bueno, al día de hoy no hay nada definido, pero es difícil imaginar que no hagamos otro viaje al Titty Twister en el futuro no muy lejano, porque, ya sabes, he escuchado que hacen un gran espectáculo allí. ¿O tú qué piensas? ¿Te gustó esta película porque eres un chico noventero? ¿O apenas te estás enterando que había vampiros porque solo viste esa escena de Salma Hayek? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Yoblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, pero apresúrate antes del amanecer. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!